Propietarios de esos medios. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de esos medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía. Sábado 3 de noviembre, el Rincón de los Muchachos, espacio donde renace la energía de los sueños, abrió sus puertas como todos los años para realizar un concierto en honor al cantor de la patria, Alí Primera. Recordando su huella, nos cuentan. Y Alí Primera pues alimentaba esas ilusiones y esas esperanzas con sus canciones y con su vida, porque él como tal era un hombre que vivía lo que decía y lo que cantaba. No simplemente lo cantaba de la boca para afuera, era un hombre que consumía sus propias canciones para sacar fuerza de allí y levantar este país. Y una misma madre como extraños se pelean por conquistar poderío y esclavizar las conciencias, deformando el pensamiento y acrisolando riquezas. Deformando el pensamiento y acrisolando riquezas. Hijos de libertadores, bajo el palo está la astilla, ejército de soñadores, a despertar la conciencia, porque ha llegado la hora, o vencemos la oscurana, o la muerte. En un momento donde la revolución bolivariana se debate su profundización, es propicia la reflexión acerca de la vigencia del canto de este compañero. Y este Estado, a su vez, para poder garantizar su proceso de desarrollo, necesita de este pueblo y necesita que al menos cierta parte del pueblo desarrolle un Estado conciencial que le permita superar etapas del pasado. Allí es donde el mensaje de la canción de Alí se puede decir que ha surtido efecto. Esa raíz no es que se ha hecho un fruto esplendoroso, pero sí este fruto ha crecido y eso ha hecho posible que el Estado cuente con un pueblo con un poco de más amplitud conciencial. Ya se acaba la paciencia, tengo alma, tengo llanto, no lo sé si lo canto para que la llama se encienda. Ya se acaba la paciencia, tengo alma, tengo llanto, no lo sé si lo canto y tomé para que la llama se encienda. Libertad, libertad, libertad. Creo que está vigente, sí. Estoy segurísima de que el canto de Alí Primera y la obra, la acción de Alí Primera, tienen una vigencia muy elevada en este momento histórico que nosotros estamos atravesando y que implica también tanto estudio, que implica despertar. La canción de Alí Primera es un llamado a despertar constante. Por eso el hecho de observar en cada ser, incluso de aquellos que no se sienten identificados con el momento que vivimos ahora, que para mí es extraordinario, uno observa una actitud crítica diferente a la que vivimos nosotros
hace más de 10, 12 años, en donde la apatía era el factor común del comportamiento de los venezolanos. En cada uno de quienes hemos escuchado a Ali, incluso de quienes como yo lo hemos escuchado tarde, es decir, que no constituyó la formación desde la infancia, porque precisamente el silenciamiento por parte de la derecha, que ha sabido bien ocultarnos los grandes valores, ídolos o representaciones que nos hagan sentir orgullosos de ser venezolanos o bolivarianos, como el caso de Ali, al encontrarnos a raíz de la Revolución Bolivariana con el canto de Ali, con un líder como el comandante Chávez, que cada vez que puede dar un discurso lo menciona, lo cita y lo canta incluso, con ese carisma y ese sentimiento, hace que uno arraigue y comprenda más de qué se trataba ese canto profundamente político. Oye, mi pueblo querido, no existe revolución si no está en el corazón lo más digno y más sentido. Porque cada vez que oímos una canción de Ali, nuestro ser como que si recibiera una inyección de revitalidad. Por eso yo sí creo que Ali dejó una raíz sembrada y que esa raíz, querramos o no querramos, ha ido creando como pelitos absorbentes que han ido alimentándose de un mundo de sugerencias, de experiencias, de motivos que hacen que el hombre de este momento, del pueblo, ese hombre de a pie, como se llama, o ese hombre a veces sencillo de la calle, comience a tener una actitud conciencial de mayor profundidad hacia el desarrollo de su patria, hacia el desarrollo de las instituciones, hacia el desarrollo de muchas cosas.